Preparaos para conocer una historia inquietante. Es la historia de un cuadro que ha pasado al olvido, pero que sé que algún día será considerado como una gran obra, como el mayor elogio al amor, la mayor y más desgraciada declaración de amor que he conocido. Aún siento escalofríos cuando recuerdo aquellos días. Me tiembla la mano al escribir estas líneas y no sé si tirar mi diario a las aguas inquietas que llevarían mis palabras y mi tinta al mundo de las tinieblas. Las tinieblas, sí. Esa es la mejor expresión para hablar de la relación entre el pintor y su modelo. El arte del pintor, cuyo nombre prefiero ocultar con un manto de discreción debido a los hechos escabrosos, era reconocido en los cuatro puntos cardinales. No existía una familia acomodada que no tuviese obras de este portento del color. Y tal como dictaba la etiqueta, cierta dama de la alta sociedad contrató la realización de una pintura. Desde hacía meses el cuadro de esta nueva modelo no se conseguía terminar. Una obra difícil, apasionada y enturbiada por la relación con esta mujer, empezada y vuelta a empezar una y mil veces. El propio pintor no sabía si aquello era fruto de la desesperanza o de la complejidad artística. Ella era la joven más bella del barrio de las Harrington. No había otro rostro delicado y angelical como el suyo. Otros artistas habrían pagado por poder pintarla, por poder verla durante días y noches posando, y como ocurre muchas veces, la pasión fluyó entre trazos de colores y noches con velas que se consumen. Pero la hija del duque, alertada por el inminente noviazgo de conveniencia, tuvo que desistir de su amor con el pintor. Desde el día que apartó los labios del pintor, el cuadro comenzó a salir mal, fiel reflejo de un corazón atormentado. Dicen que el amor no correspondido desvaría los sentidos y el pintor había perdido la noción de la realidad. Él decía sí con los colores, ella decía no con la mirada. Esa noche, los sentimientos de uno y otro eran confusos, extraños, aunque el corazón quería unirlos. La lógica social de sus posiciones era muy diferente. La mujer había sentido el impulso de correr junto al pintor, pero los compromisos con su familia se lo impedían. El pintor se quedó despierto hasta la madrugada, deambulando por su estudio y pensando qué hacer, cómo iba a continuar su vida sin el amor de Doña Rose. No, no diré su nombre completo. Es mejor dejarlo aún en el anonimato. Se me eriza el vello al escribir lo acaecido, la creación de ese cuadro, esa pintura tan especial. Al día siguiente, la mujer se presentó en el estudio del pintor, esta vez acompañada de su prometido. Ella tan solo quería recoger el cuadro, pagarlo y desaparecer de la vida del pintor. La elegante pareja observó el extraño lienzo, ese color tan intenso,
ese pelo rojo tan brillante en contraste con el resto inacabado. ¡Qué dolor! ¡Qué terrible! El pintor había usado su propia sangre para dar viveza al pelo de la modelo. Había preferido morir mientras creaba su última y mejor obra. Dicen que la perfección del amor es morir por amor, y que el amor es un ardiente olvido de todo. El pintor se olvidó del mundo como el mundo se olvidó de su mejor obra.